encabezado por las siguientes personalidades. En primer lugar, le doy la más cordial de las bienvenidas aquí a Toluca al 1000% guapo Shocker. Asimismo, presentamos y saludamos la presencia de Histeria. Nos acompaña también el emperador de aquí de la ciudad de Toluca, Rey Piscis, buenos días. Así como Resplandor Junior. Damos la más cordial bienvenida también a Dragón de Fuego. Y por supuesto al Monte del Ojo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tenemos la prensa, los invitados, es un honor para mí y para todos ustedes. Pues bueno, anunciarles esta presentación del Consejo Mundial de Lucha Libre, siempre es grato para un servidor venir aquí a la ciudad de Toluca, gran conocedora de lucha libre y portadora de grandes talentos también, ¿no? Como mi compañero de crisis. Pues bueno, en esta ocasión regresa al Consejo de Lucha Libre con sus más grandes estrellas, de gente que está dando mucho de qué hablar y pues enfrentándose a Nero Casas, a Mr. Niebla y a un servidor. Somos grandes rivales, damos grandes luchas en la Arena México y creo que aquí en Toluca no va a ser la excepción. Aparte viene pues este luchador enigmático, luchador carismático, luchador que está en un programa de televisión en este momento, que tiene mucho auge y que es muy reconocido aquí en la República Mexicana, que es México, el cual está trabajando arduamente en el programa Si Se Puede, y pues que lo vamos a ver enfrentarse al último guerrero, a Mephisto y a Lobo Cavernario, y él viene apoyado por el carismático luchador Super Porky y el no menos carismático y amigo personal de Histeria, Máximo. Cuidado, ¿no? Aparte, pues todo este cartel viene respaldado por una revuelta de la muerte, de la cual pues va a hablar nuestro compañero luchador Rey Piscis, en donde va a caer una máscara de la cabellera. Creo que es un cartel digno de una gran arena y pues esperamos contar con todo su apoyo para invitar a todo el público a que presente esta lucha, porque de aquí pueden salir grandes piques y pues muchas sorpresas, ¿no? Podemos ver a las sombras y máscara próximamente, podemos ver a su verdugo, a Atlantis, y pues en esta lucha también pueden salir grandes retos como el duelo de campeonil de que tiene Negro Casas, un servidor de parejas contra cualquiera de los ingobernables, ¿no? Vamos a ver qué pasa y esperamos contar con todo su apoyo para este mal momento. Pues más que nada agradecer la presencia de todos los medios de comunicación y, como dice Shocker, yo pienso que es un gran evento para un gran escenario. La noche será pues la reapertura otra vez a la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, que tiene gente de mucha calidad, gente de grandes nombres, y esperemos que pues así mismo la gente responda de la misma manera y haya un gran lleno, una gran entrada. Pues yo pienso que los elementos son suficientes como para que el escenario se llene. Cuando le llaman una rueda de prensa, se me decían más serios que en casa. Pues que estamos festejando esta función con el señor Piscis como encargado, promotor de la empresa, los 40 aniversarios de la Arena Toluca, con varios compañeros, no es una bonita, pero sí me gustaría invitarlos a salir, los pudieran acompañar para que hiciera esta fiesta un poquito más hermosa. Me gustaría, ¿qué te puedo decir de Piscis si hay aquí en Húmeda? Pues ya están un poquito retrasados de los trabajos, porque ya ves que hay uno más grande que se puede meter a las ruletas, y me gustaría que se nos quedara una buena mata. Está ahí de por medio sería Piscis, ¿no? Para tener ahí como este legado en el tablero de acá. Gracias.
Muchísimas gracias.